Parece ser que se acerca lo que jamás pensó que se podía hacer, un debate presidencial. Ese es el tema que tenemos en el foro de hoy. Sorprendidos por la falta de tradición, el país recibió la noticia de que los candidatos presidenciales a las próximas elecciones, el 20 de mayo, Danilo Medina y Hipólito Mejía, realizarán un debate presidencial. Los candidatos del PLD y PRD responderán las preguntas formuladas en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, el próximo 17 de abril. Los debates presidenciales son tradición en Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Francia, México, pero históricamente han sido inexistentes en el calendario electoral dominicano, donde ha predominado más la propaganda que la propuesta política. Según ANJE, el debate fomentará el voto consciente de la población, mientras los electores y partidarios especulan sobre qué candidato saldrá mejor parado de este debate presidencial. Tenemos para este debate a Rosario Espinal, politóloga, a Homero Figueroa, periodista, a Rubén Bichara, coordinador nacional del sector externo del PLD, y teníamos también a Guido Gómez Mazara, que por segunda vez nos deja plantadas, o sea que no vamos a tener al PRD en este debate. El tema que vamos a tratar es a quién le conviene más este debate presidencial. Comenzamos con Homero. Le conviene a la sociedad dominicana. En primer lugar, sería la primera vez que verían candidatos enfrentando sus ideas para producir el principio fundamental de una democracia electoral. Pero la pregunta es si es a Danilo o a Hipólito. Esa respuesta es difícil porque depende de qué tipo de debate y depende mucho de los diferentes electorados, del electorado. Por ejemplo, el segmento de clase media arriba opta por los argumentos. La mayoría del pueblo dominicano, del votante típico dominicano, es un votante emocional. El que mejor conecte las emociones gana la mayoría del electorado. El que maneje ideas va a ser consumido por la parte más minoritaria de la población. Ok, dentro de un momento vuelvo contigo, Homero, para ver cuál de los dos maneja mejor las ideas, para saber entonces a qué parte va a llegar primero. Vamos a ver, Rubén Bichara, ¿qué piensa? ¿A Danilo le conviene este debate y a Hipólito le perjudica? Sin lugar a dudas que un debate bien llevado, bien estructurado, favorece inicialmente a la población dominicana, y porque fortalece su democracia y también su institucionalidad. Y en segundo lugar, traería buenos beneficios a Danilo Medina, que es quien tiene una propuesta objetiva y clara y que ha comunicado a la población, y hasta ahora es la única que se conoce real y efectivamente, y que ha sido producida por su contacto con la sociedad, y entendemos que interpreta lo que la sociedad aspira, que haga un presidente en ejercicio en un país que busca superar una agenda social que tiene acumulada de muchos años. ¿Quién arriesga más en este debate, Rosario? ¿Hipólito Mejía o Danilo Medina? ¿Quién se arriesga más? Se arriesga más Hipólito Mejía. Quiero decir varias cosas. Primero, Leonel Fernández no deja el legado del debate. Debió dejarlo. Leonel Fernández debió participar en los debates y debió promocionarlos. Quisiera señalar eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que en los debates presidenciales siempre hay una gran incógnita. Y la incógnita es que lo que sucede en los debates y con lo que la gente conecta es impredecible. No es necesariamente quién está más preparado o menos preparado, sino lo que ocurre en función de las preguntas que se hacen, de los temas que se tratan. Entonces, hay momentos cortitos en un debate que marcan quién triunfa y quién no triunfa en un debate presidencial. Como aquí no hay experiencia en eso, yo quiero señalar ese punto, porque en los países donde se hacen los debates, lo que marca quién gana y quién pierde no es necesariamente los mejores argumentos o los peores argumentos, sino determinados momentos en el debate, por ejemplo, confrontaciones, momentos en que se confrontan los candidatos, claro, y cómo se maneja uno y otro en una confrontación. Ese es el tipo de cosa que determina al final, claro, qué candidato gana. En la confrontación, más, ¿quién podría salir ganando? En una confrontación que se mantenga el nivel como debe ser, ¿quién podría salir ganando entonces? Rosario. Indiscutiblemente que
Danilo Medina podría sostener de manera más larga una discusión argumentativa. Hipólito Mejía es una persona de oraciones cortas, de ideas cortas. Ahora, puede ser que en un debate de esa naturaleza él diga tres cosas, entre ellas chistosas o agradables, o que la gente conecte, y que por ese lado entonces él termine siendo más agradable o más gracioso, aunque el otro sea más argumentativo. Por eso es bueno tener en cuenta esos factores. Danilo Medina tiene un discurso más tecnocrático, o sea, más calmado y más tecnocrático. Hipólito Mejía tiene un discurso más incendiario, más, digamos, más jocoso, y ahí hay una gran diferencia en la discursiva de ambos. Bueno, realmente hay una gran diferencia de temperamentos, pero conocemos mucho el temperamento de Hipólito Mejía y sus gracias y las palabras y los pensamientos, como los establece. ¿Crearía alguna expectativa nueva ese comportamiento o sería algo más de lo ya conocido, Homero? Creo que no habría sorpresas, precisamente por ser un personaje político conocido. Hay un factor que no podemos dejar de lado en la comunicación televisiva, este debate será televisado, y es la comunicación corporal. O sea, el cuerpo habla más que las palabras, y en el escenario televisivo, Hipólito Mejía tiene una ventaja en la comunicación física con el electorado dominicano. El licenciado Danilo Medina podría lucir dubitativo, tímido, aunque esboce mejores argumentos, entonces sería derrotado en el escenario de la comunicación física, que Hipólito Mejía maneja mucho mejor. Wow, buen punto. ¿Qué piensa Rubén sobre eso? ¿Estaría practicando entonces Danilo tener una actitud un poco más agresiva, más contestataria, más presente, no tímida, como se le sugiere que puede vérsele en determinados momentos? Yo no quisiera dejar de hacer un llamado a que el debate no debería ser excluyente. Y en relación a la observación, pienso que un debate en República Dominicana se enfoca más propiamente en posibles ejecutorias, en poder evaluar la solución que se presenta a la agenda que hay pendiente. Por lo que hay elementos que en un debate, digamos, repetitivo, tal vez cobren cierta relevancia. Pero en el caso nuestro, que es un debate primero, el primero que se dé en la República Dominicana, y con los puntos que debe tocar y la atención que la gente le va a poner a lo que serían acciones posibles o sueños que se se comunican. Pero no entiendo, Rubén. Lo que queríamos decir es, aquí se acaba de establecer de que posiblemente lo de Danilo, que sea tal vez más técnico, más frío en los números, e Hipólito más entrañable, más cariñoso, en esa parte posiblemente él gane y que Danilo quede rezagado. ¿Qué podrían hacer ustedes para evitar eso? Esa es la pregunta. Justamente lo que digo es que difícilmente ese elemento cobre relevancia. Ah, bueno. Porque en nuestro caso, ¿tú crees, de verdad? Por las cosas que tenemos pendientes, lo que la gente va a observar es las ideas que se comunican y la posibilidad de llevarlas a la práctica. Ya. Y pienso que es el gran aporte que tiene el debate en nuestro caso, que somos, digamos, incipientes en ese tipo de práctica en el ejercicio de la campaña política. Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de ver reportajes de cómo se establece un debate presidencial. Por ejemplo, hace un tiempo vi un reportaje de la cadena española donde se iba a debatir, iban a debatir, en ese momento era Rajoy y Zapatero que iban a hacer el debate, y la verdad es que me quedé fascinada porque tenían que ver hasta con las luces, con la temperatura de las luces, con la corbata, con la posición, quién llegaba primero al estudio, quién llegaba primero al canal de televisión. O sea, que tenían que tomar una serie de condiciones, por lo que acaba de establecer una de las partes aquí de lo que estamos debatiendo, de lo importante que es la imagen que quede. ¿Se podría lograr eso aquí, Rosario? O sea, ¿habrá todas esas cosas que se van a exigir para evitar que un candidato quede con mejor imagen? Si hay una sombra en el candidato de uno de los candidatos, puede ser que en su consciente eso haga que uno lo vea entonces triste, lo vea mal. Hay muchas cosas que tomar en consideración. ¿Ese debate podrá establecerse pulcramente? Siempre es muy difícil establecer las reglas de un debate. Uno se cree que es fácil, y cuando lo ve se cree que es fácil, pero como tú decías, es muy complejo hacer un debate presidencial y hay muchas reglas que se establecen. La cuestión está en que, a pesar de que se establecen todas esas reglas, por ejemplo, cuántos segundos va a hablar un candidato, a quién se le hace la primera pregunta, qué espacio hay para que un candidato responda. En el caso dominicano, por ejemplo, si se incluyen todos los candidatos, entonces se diluye la confrontación que sería solo si es Danilo Medina e Hipólito Mejía. Pero entendido que son los únicos dos que van.
Pero lo que quiero decir es, si son ellos dos solos, okay, o si van los demás. Uh-huh. Si son ellos dos solos, entonces se va a centrar el debate en ellos dos. Y entonces aumenta, digamos, la presión para que cada uno de ellos aproveche al máximo la situación. Entonces hay que tener todos esos factores en cuenta. Lo otro que quiero señalar también es que si se hace, y no está seguro que se va a dar el debate todavía, pero si se hace Hay fecha puesta y todo. Ya sé, se dice que la cadena CNN, porque... Hay que todavía... Según tengo entendido, todavía hay muchas incógnitas y no hay nada preciso. Bueno. Pero, si se da ese debate y es uno solo, también hay que tener en cuenta que en un solo debate no es posible que la población se forme una idea clara de ellos. Es distinto cuando hay varios debates y los mismos candidatos aprenden a debatir. Los candidatos dominicanos no saben debatir uno frente al otro y eso es un aprendizaje también. Bueno, pues vamos a pasar la prueba de fuego, vamos a ver. Homero, ¿puede ser que un debate influya en la decisión del electorado? En otros países, en otros momentos, ha sucedido el caso famoso de John F. Kennedy en los años 1960, cuando este debate televisivo fue apabullante, él supo utilizar su imagen y acabó ganando con un margen muy amplio las elecciones. Definitivamente, y así como otros. Que sí influye en el electorado, y ese ejemplo que pones nos sirve para visualizar dos ángulos del debate. En el debate televisado, el público, la audiencia que vio el debate por televisión, dio ganador a Kennedy, sí, porque manejó mejor la imagen, se presentó fresco. Uh-huh. Se cuenta que Nixon estaba resfriado, no se había afeitado, sí, tenía fiebre. Ajá. Y televisó mal. Televisó y las personas, la audiencia que lo vio por televisión, lo dio ganador a Kennedy. Uh-huh. Los que escucharon el debate por radio dijeron que había ganado el debate Nixon, para que vean, porque dominaba más los temas, uh-huh, argumentaba mejor. Entonces ahí quiero pasar a un elemento que no podemos olvidar en este primer debate en la República Dominicana. Hay varios actores en un debate, los candidatos y el público. Y cuando analizamos el público dominicano, llegamos a la siguiente conclusión. El 80% de los dominicanos no exceden nivel de preparación de octavo grado, entiéndase. No valoran, no entienden los argumentos, se les comunica emociones y reaccionan con emociones. El restante 20%, uh-huh, está dividido en un 13% con preparación universitaria y un 7% que tiene más allá de un posgrado. Entonces, es muy restringido el público para las ideas y muy amplio el público para las emociones. Entonces ahí ganará Hipólito, según tú. Yo creo que sí. Ok, veamos una encuesta en la calle a ver qué piensa la gente sobre eso. Hipólito. No quiero nada con política. Ya Danilo Medina es un nuevo candidato y ya todo el pueblo aquí sabemos que es Hipólito. Danilo, porque tiene, ¿cómo le digo? Está mejor preparado. Me gustaría que mi abuela me dé aguacate mejor. Pero... Danilo, porque para mí presenta mejores propuestas. Y pienso que a Danilo le iría mejor. Hipólito es más espontáneo, es más abierto, tiene mejor desenvolvimiento cuando contesta. Danilo un poquito más tímido, un poquito más calculado. Definitivamente Hipólito. Hipólito Mejía es más sincero en sus expresiones. ¿Qué va a hacer Hipólito Danilo? Si no es que haga la entrevista y haga mejor propuesta para el pueblo, ese será el mejor. Uy, qué difícil me la pusiste. Bueno, ya vimos la posición de la gente en esta encuesta y me gustaría saber, Rubén, si habrá algo nuevo que los candidatos puedan aportar que haga la diferencia. ¿Qué piensas, Rubén? Pienso que profundizar en el resto de la campaña, en el contenido programático y lo que serían las ejecutorias desde el gobierno, serían las cosas que podrían aportar elementos nuevos a este ya tramo final de unos 73 días que quedan de campaña electoral. Ojalá que pueda enfocarse el debate hacia acciones posibles desde el gobierno y que la población pueda evaluar objetivamente la veracidad de lo que se le comunica para poder ejercer un voto más consciente al momento de hacer su elección. Bueno, a Danilo Medina parece que se le ve muy confiado en participar en este debate. ¿A un debate? Es una posibilidad. Vamos a organizar esos debates. Todo el que va a un proceso de competencia tiene que entender que tiene dos caminos, ganar o perder. Yo voy a tratar de ganar. Feliz de que haya un debate. Yo creo que el país se merece que haya debate. Posiblemente Rosario, Danilo, que se sienta tal vez más seguro en lo que se refiere
a su capacidad de técnico, de conocer y de poder focalizar un tema con tranquilidad, vaya mucho más confiado y pueda entonces esa confianza hacerle perder el equilibrio. ¿Qué piensas? Bueno, que es bueno ir confiado a un debate. Ah, claro, por supuesto. En un debate hay dos factores fundamentales que influyen al final. Una es la parte que mencionaba Homero, de cómo es la imagen televisiva de un candidato, de una candidata. Esa imagen televisiva que es difícil de describir, pero que es muy importante. Claro. Cómo la gente percibe a esa persona a través de una pantalla de televisión. Y el otro factor es ir con algunas ideas muy precisas y contundentes que se transmitan, porque el tiempo es corto y no hay espacio para poder argumentar mucho y para poder explicar mucho. Hay que tener mucha preparación. En ese sentido, el que tenga esas ideas bien estructuradas y las pueda dar de manera que la gente la entienda, ideas entendibles, ideas relativamente cortas y contundentes. Bueno, ahora vamos a ver a Hipólito cuando un periodista le pregunta sobre las preguntas del debate, si las tiene, si no las tiene, y él no, parece que responde por responder. Veamos la entrevista. Asociación de Industria, ¿usted estaría de acuerdo en participar? Sí, 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 cómo no. Ya. ¿Tiene todo el cuestionario ya? Pues yo dije que lo enviaron. No, todavía no lo tengo. Sí, yo tengo cuestionario. ¿Lo tiene ya? Sí, sí. Ok. Pues estamos trabajando en eso. El papel bichara que va a ser Hipólito en ese debate, ¿cuál esperan ustedes que sea? Bueno, es... Ustedes deben estar frotándose la mano en espera del debate. No, no crees, estamos básicamente esperamos que pueda comunicar lo que piensa, porque para nosotros es una incógnita. No ha habido ningún tipo de comunicación efectiva en cuanto a qué haría. Se ha cimentado básicamente en críticas de otros, pero no ha dicho exactamente qué piensa hacer. Y pienso que tiene una oportunidad de comunicar ahí lo que serían las cosas que tiene para su país. O sea, ojalá pueda comunicar algo que hasta ahora desconocemos totalmente. Homero, ¿podrá Hipólito comunicar? Yo creo que sí. Oh, okay. Y quiero compartir el precedente de un debate que se dio en Perú entre Mario Vargas Llosa y Fujimori, que puede dar pistas de lo que puede pasar en la República Dominicana. Mario Vargas Llosa, un intelectual reconocido, un hombre con una cultura amplísima, dominio de todos los temas políticos. Fujimori, un político histriónico, Fujimori ganó el debate. Ok. En este caso, decía yo, Rosario, si habrá algo, entonces, poniendo esto y viendo esto, si habrá alguna sorpresa en definitiva, y podríamos quedar todos con la boca abierta. Yo creo que los debates son impredecibles. Okay. Esa es una de las cosas buenas de los debates. No es necesariamente, o sea, un aspecto ya se ha mencionado, es bueno que la población vea a los candidatos debatiendo ideas. Eso es muy, muy importante. Claro. Que los vea debatiendo ideas y razonando mientras ellos razonan. Esa es una de las cosas positivas del debate. Tú ves los candidatos razonando, es decir, pensando cómo responder a la pregunta que hace el encuestador. Okay. Eso es positivo. Y lo otro del debate es que es impredecible, porque va a depender de cómo se responda y de todos esos elementos que hemos estado mencionando. Bueno, entonces ya veo que no estás segura de que ese debate se va a realizar. ¿Crees que se va a realizar, sí o no, Rosario? Que estos candidatos que siempre se han negado, desde Balaguer, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Peña Gómez, algunos porque creían que el contrincante no era de la suficiente altura y que no podían participar, otros porque se sabían con debilidades y no iban a caer en ese gancho. ¿Crees que realmente ahora sí se va a poder? Bueno, yo no tengo la respuesta definitiva de si se va a dar o no, al momento. ¿Pero qué crees? Al conocimiento. Al momento parece que es difícil que se dé. Rubén, ¿se va a dar o no se va a dar el debate? De nuestro lado estamos en la mejor disposición de que se dé y ojalá que puedan establecerse reglas claras para que este precedente sea positivo y pueda ya tomarse como un precedente que marque ya algo continuo. Okay. Y parte de lo que sea la agenda de las campañas políticas. Homero, ¿se va a dar el debate, sí o no? Si las encuestas creíbles marcan un empate técnico, se va a dar el debate. Uh-huh. Si las encuestas creíbles marcan una ventaja decisiva para uno de los candidatos, no se va a dar. Bueno, no tuvimos aquí la participación del PRD porque Guido Gómez Mazara, unos pocos minutos antes de comenzar el programa, llamó a su asistente de que no podía estar. Yo espero que Hipólito no haga lo mismo el día del debate presidencial, si se llega a dar. Gracias a los panelistas y nosotros vamos a continuar con el programa.